través de una videoconferencia desde Arabia Saudita, encabezó el Consejo de Ministros y Vicepresidentes Territoriales realizado este domingo en Miraflores. Yo estoy aquí en esta gira, pero no pierdo un segundo en la escuela del comandante Chávez, ni un segundo la atención a mis responsabilidades constitucionales al frente del Estado, del gobierno y de nuestro pueblo. Ni un segundo. Aseveró que está abocado a fortalecer el aparato social del país a través de la expansión de las misiones y grandes misiones hasta llegar a la atención integral de 6 millones de familias. Vamos a hacer una concentración de fuerzas y de esfuerzos alrededor de 6 millones de hogares deben recibir en el transcurso del desarrollo de este plan nuevo de las misiones y grandes misiones en el año 2017 y 2018, la mano amorosa, solidaria, humanista y reconfortante de la revolución bolivariana. Pongámonos aquí la meta, 6 millones de hogares, 6 millones de familias, quiere decir casi 24, 25 millones de compatriotas atendidos. Agregó que la prioridad del gobierno es el trabajo por la recuperación económica y no el debate con la oposición. Francesca Betancourt, Globovisión.